Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar, hoy es nuestro primer día eh, del libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Eh, hoy va a leer Made. Hola Made, buenos días, ¿cómo estás? Hola Diani, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, bienvenidos a todos, a Irma, Germán, Tatiana, y Germán, Ivane. Muy sí. bienvenidos y pues hoy vamos a empezar a leer este libro. Eh, nos gustaría también escuchar sus opiniones, escuchar sus experiencias ya que aquí pues estamos mixtos, cierto, hombres, mujeres y pues este libro va a tratar de ese tema, entonces eh, basado en sus experiencias y sería bueno que nos comentaran, listo. Entonces bueno, voy a comenzar a leer. Como dice Dani, el libro son los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. Entonces nos dice. Una semana después del nacimiento de nuestra hija Lauren, mi esposa Bonnie y yo estábamos completamente exhaustos. Lauren nos despertaba todas las noches. Bonnie se había des desgarrado en el parto y estaba tomando calmantes. Apenas podía caminar. Después de quedarme en casa durante cinco días para ayudar, volví al trabajo. Ella parecía estar mejorando. En mi ausencia se quedó sin píldoras. En lugar de llamarme a la oficina, le pidió a uno de mis hermanos que estaba de visita que le comprara más. Sin embargo, mi hermano no regresó con las píldoras. Por consiguiente, pasó todo el día con dolor encargándose de la recién nacida. Yo no tenía idea de que su día había sido tan espantoso. Cuando regresé a casa, estaba muy trastornada. Malinterpreté la causa de su aflicción y pensé que me estaba culpando. Me sentí dolorida todo el día, dijo. Me quedé sin píldoras. Estuve varada en la cama y a nadie le importa. Dijo en forma defensiva, ¿por qué no me llamaste? Respondió, le pedí a tu hermano, pero se olvidó. Lo estuve esperando todo el día. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Apenas puedo caminar. Me siento tan abandonada. En ese momento exploté. No tenía mucha paciencia ese día. Estaba enojado porque no me había llamado. Estaba furioso de que me echara la culpa cuando yo ni siquiera sabía que estaba dolorida. Después de intercambiar algunas palabras duras, me dirigí hacia la puerta. Me sentía cansado, irritable y no estaba dispuesto a seguir escuchando. Ambos habíamos alcanzado el límite. Entonces comenzó a suceder algo que cambiaría mi vida. Bonnie dijo, detente por favor, no te vayas. Este es el momento en que más te necesito. Estoy dolorida, hace días que no duermo, por favor, escúchame. Me detuve un instante para escuchar. Ella siguió. John Gray, eres un amigo interesado. Mientras soy dulce y afectuosa, Bonnie, estás aquí conmigo, pero en cuanto dejo de serlo, te vas por esa puerta. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su tono cambió y dijo. En este mismo momento estoy dolorida, no tengo nada para dar, ahora es cuando más te necesito. Por favor, acércate y abrázame. No tienes que decir nada, solo necesito sentir que tus brazos me rodean. Por favor, no te vayas. Me acerqué y la abracé en silencio. Lloró en mis brazos. Después de unos minutos, me agradeció por no haberme ido. Me dijo que solo necesitaba sentir que la abrazaba. En ese momento... Comencé a darme cuenta del significado del amor, del amor incondicional. Siempre pensé que yo era una persona afectuosa, pero ella tenía razón. Había sido un amigo interesado. En la medida en que ella se mostraba feliz y agradable, yo demostraba amor. Pero si ella no estaba feliz o estaba enojada, me sentía agredido, discutía o tomaba distancia. Ese día, por primera vez, no la abandoné. Me quedé y fue muy bueno. Pude brindarme a ella cuando realmente lo necesitaba. Parecía amor verdadero. Preocuparse por el otro. Confiar en nuestro amor. Estar allí en el momento en que ella lo necesita. Me maravillé de lo fácil que me resultaba apoyarla cuando se me mostraba en el cambio. ¿Cómo no había podido verlo? Ella solo necesitaba que me acercara y la abrazara. Otra mujer hubiera sabido en forma instintiva lo que necesitaba a Bonnie. Pero como hombre, no sabía que el hecho de tocarla, abrazarla y escucharla era algo tan importante para ella. Al reconocer estas diferencias, comencé a aprender una nueva manera de relacionarme con mi esposa. Nunca hubiera creído que podíamos resolver el conflicto tan fácilmente. En mis relaciones anteriores, me había mostrado indiferente y poco afectuoso en tiempos difíciles, simplemente porque no sabía qué hacer. Como resultado de ello, mi primer matrimonio había sido muy doloroso y difícil. Ese incidente con Bonnie me reveló la manera en que podía cambiar esa pauta. Inspiró mis siete años de investigación con el fin de desarrollar y refinar el discernimiento acerca de los hombres y mujeres de este libro. Al aprender en términos prácticos y específicos la manera en que se diferencian hombres y mujeres, comencé repentinamente a darme cuenta de que mi matrimonio no necesitaba semejante lucha. Con este nuevo conocimiento sobre nuestras diferencias, Bonnie y yo fuimos capaces de mejorar en forma drástica nuestra comunicación y de gozar más uno del otro. Al continuar reconociendo y explorando nuestras diferencias, descubrimos nuevas maneras de perfeccionar todas nuestras relaciones. Aprendimos a relacionarnos de un modo que nuestros padres nunca habían conocido y que por lo tanto nunca pudieron enseñarnos. Cuando comencé a compartir estas ideas con los clientes que solicitaban mi asesoramiento, sus relaciones también se vieron enriquecidas. Literalmente, miles de personas que asistían a mis seminarios de los fines de semana constataron que sus relaciones se transformaron de inmediato en forma drástica. Siete años más tarde, individuos y parejas siguen señalando beneficios satisfactorios. Recibo fotos de parejas felices con sus hijos con cartas que me agradecen por haber salvado su matrimonio. Aunque su amor fue el que salvó su matrimonio, se habrían divorciado si no hubiera alcanzado una comprensión más profunda del sexo opuesto. Susan y Jim habían estado cansados durante nueve años. Como la mayoría de las parejas, comenzaron amándose, pero después de años de frustración y desencanto crecientes, perdieron su pasión y decidieron rendirse. Antes de conseguir el divorcio, sin embargo, Asistieron a mi seminario de fin de semana sobre relaciones. Susan afirmaba, lo intentamos todo para que esa relación pudiera funcionar. Somos demasiado diferentes. Durante el seminario quedaron atónitos al enterarse de que sus diferencias no solo eran normales sino lógicas. Se sintieron reconfortados al observar que otras parejas habían experimentado las mismas pautas de relación. En solo dos días... Susan y Jim alcanzaron una comprensión totalmente nueva acerca de los hombres y las mujeres. Volvieron a enamorarse. Su relación cambió de forma milagrosa. Al dejar de lado la idea del divorcio, se propusieron compartir el resto de su vida juntos. Jim afirmó, Esta información acerca de nuestras diferencias me ha devuelto a mi esposa. Es el regalo más grande que pude haber recibido. Nos amamos nuevamente. Seis años más tarde, cuando me invitaron a visitar su nuevo hogar y familia, seguían amándose, seguían agradeciéndome por haberlos ayudado a comprenderse y a seguir casados. Aunque todos convendrían en que hombres y mujeres son diferentes, la mayoría de la gente no sabe hasta qué punto lo son. En los últimos 10 años, muchos libros avanzaron con firmeza en el intento de definir esas diferencias, aunque se han logrado importantes progresos. Muchos son parciales y desafortunadamente refuerzan la desconfianza y el resentimiento hacia el sexo opuesto. Se considera en general que un sexo es víctima del otro. Se necesita una guía definitiva para comprender la saludable diferencia entre hombres y mujeres. Para mejorar las relaciones entre los sexos, es necesario crear una comprensión de nuestras diferencias que aumente nuestra autoestima y dignidad personal y que inspire al mismo tiempo la confianza mutua, la responsabilidad personal, una mayor cooperación y más amor. Después de haber interrogado a más de 25.000 participantes en mis seminarios sobre relaciones, he podido definir en términos positivos de qué manera son diferentes los hombres y las mujeres. Cuando explore dichas diferencias, sentirá que las paredes del resentimiento y desconfianza desaparecerán. La apertura del corazón lleva una mayor indulgencia y una creciente motivación para dar y recibir amor y apoyo. Con este nuevo conocimiento, espero que usted vaya más allá de las sugerencias de este libro y continúe desarrollando formas para poder relacionarse afectuosamente con el sexo opuesto. Todos los principios de este libro han sido puestos a prueba y ensayados. Por lo menos 90% de más de 25.000 personas interrogadas se reconocieron en forma entusiasta en estas descripciones. Si usted se descubre asintiendo mientras lee este libro diciendo, sí, sí, están hablando de mí, entonces sin duda no está solo. Y puede sacar provecho, como lo han hecho otros, de las ideas contenidas de este libro. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Revela nuevas estrategias para reducir las tensiones en las relaciones y crear más amor al reconocer en primer lugar con gran detalle la diferencia entre hombres y mujeres. Ofrece luego sugerencias prácticas acerca de cómo reducir la frustración y el desencanto y crear una mayor felicidad y contacto íntimo. Las relaciones no deben ser una lucha, la tensión del resentimiento o el conflicto solo existen cuando no existe comprensión mutua. De manera que mucha gente se siente frustrada en sus relaciones, aman a sus compañeros, pero cuando hay tensión no saben qué hacer para mejorar las cosas. Al comprender cuán completamente diferente son los hombres y las mujeres, usted aprenderá nuevas formas de relacionarse, de escuchar y de apoyar al sexo opuesto de manera satisfactoria. Aprenderá a crear el amor que merece. Cuando lea este libro podrá preguntarse cómo alguien puede tener éxito en su relación prescindiendo de él. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Es un manual de relaciones afectuosas en los años 90. Revela de qué manera hombres y mujeres difieren en todas las áreas de su vida. Los hombres y las mujeres no solo se comunican en forma diferente, sino que piensan, sienten, perciben, reaccionan, responden, aman, necesitan y valoran en forma diferente. Parecen casi como de planetas diferentes, hablan diferentes lenguajes y necesitan diferente alimento. Esta comprensión amplia, Ampliada en nuestras diferencias ayuda a resolver la mayor parte de la frustración experimentada cuando uno trata con el sexo opuesto e intenta comprenderlo. Los malentendidos pueden entonces disiparse o ser evitados rápidamente. Las expectativas incorrectas pueden corregirse con facilidad. Cuando uno recuerda que su compañero es tan distinto como alguien de otro planeta, puede relajarse y zanjar las diferencias en lugar de resistirlas o tratar de cambiarlas. Lo importante es que a través de todo este libro usted aprenderá técnicas prácticas para resolver los problemas que surgen a partir de sus diferencias. Este libro no es solo un análisis teórico de diferencias psicológicas, sino también un manual práctico para saber cómo lograr la creación de relaciones afectuosas. La verdad de estos principios es evidente por sí misma y puede ser confirmada por su propia experiencia y por el sentido común. Numerosos ejemplos se expresarán en forma simple y concisa lo que usted siempre supo de manera intuitiva. Dicha confirmación lo ayudará a ser a usted mismo y a no perderse en sus relaciones. En respuesta a estas ideas, los hombres dicen a menudo: Yo soy exactamente así, me ha estado siguiendo, ya no siento que haya algo erróneo en mí. Las mujeres dicen a menudo: Por fin mi marido me escucha. No tengo que pelear para ser aprobada. Cuando usted explica nuestras diferencias, mi marido comprende. Gracias. Estos son algunos de los miles de comentarios que la gente compartió después de enterarse de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Los resultados de este nuevo programa para comprender el sexo opuesto no solo son concluyentes e inmediatos, sino también duraderos. No hay duda de que el proceso de crear una relación afectuosa puede presentar a veces cierto número de obstáculos. Los problemas son inevitables. Pero estos pueden ser o bien fuertes de fuentes de resentimiento o rechazo, o bien oportunidades para profundizar una relación íntima e intensificar el amor, el cuidado y la confianza. Las ideas de este libro no representan una solución inmediata para eliminar todos los problemas. Por el contrario, ofrecen un nuevo enfoque a través del cual sus relaciones pueden apoyarlo con éxito en la solución de los problemas de la vida a medida que surgen. Con este nuevo conocimiento, usted dispondrá de las herramientas necesarias para obtener el amor que merece y para ofrecer a su compañero el amor y el apoyo que él o ella merece. En este libro hago muchas generalizaciones acerca de los hombres y las mujeres. Es posible que encuentre algunos comentarios más ciertos que otros. Después de todo, somos individuos únicos con experiencias únicas. A veces, en mi seminario, las parejas y los individuos señalan que se relacionan con los ejemplos de hombres y mujeres, pero en forma inversa. El hombre se relaciona con mis descripciones sobre mujeres y la mujer se relaciona con mis descripciones acerca de los hombres. Llamo a esto inversión de papeles. Si usted descubre que está experimentando una de papeles, inversión de papeles, quiero asegurarle que todo está bien. Le aseguro que cuando no se relacione con algo de este libro o bien lo ignore, recurriendo a algo con lo que sí se relaciona, o mire dentro suyo con mayor profundidad, Muchos hombres negaron algunos de sus atributos masculinos a fin de tornarse más afectuosos. De la misma manera, muchas mujeres negaron algunos de sus atributos femeninos a fin de ganarse la vida en una fuerza laboral que recompensa los atributos masculinos. Si este es el caso, al ampliar las sugerencias estratégicas y técnicas de este libro, usted no solo creará más pasión en sus relaciones, sino que equilibrará cada vez más sus características masculinas y femeninas. Este libro... No, en este libro no planteo directamente el interrogante de por qué los hombres y las mujeres son diferentes. Se trata de una pregunta compleja para la que existen muchas respuestas que abarcan desde las diferencias biológicas, la influencia de padres, educación y el nacimiento, hasta condicionamiento cultural por parte de la sociedad, los medios y la historia. Estos temas son explotados con mucha profundidad en el libro Women and Relac Relationships: Making Peace with the Opposite Sex. Aunque al aplicar las ideas de este libro los beneficios son inmediatos, no se reemplaza con ello la necesidad de una terapia y un asesoramiento para relaciones problemáticas o supervivientes de una familia conflictiva. Aún los individuos sanos pueden necesitar una terapia o un asesoramiento en tiempos difíciles. Creo firmemente en la poderosa y gradual transformación que se produce en la terapia, el asesoramiento matrimonial y los grupos de recuperación. Sin embargo, muchas personas me dijeron que se habían beneficiado más con esta nueva comprensión de las relaciones que con años de terapia. Creo, sin embargo, que sus años de terapia o de trabajo de recuperación proporcionan la base que les permitió aplicar estas ideas con tanto éxito en su vida y sus relaciones. Si nuestro pasado fue conflictivo, de todos modos, aún después de años de, de terapia o de asistencia a grupos de recuperación, seguiríamos necesitando un panorama positivo en relaciones sanas. Este libro proporciona esta visión. Por otra parte, aun cuando nuestro pasado haya sido muy afectuoso y provechoso, los tiempos han cambiado y se requiere un nuevo enfoque para las relaciones entre los sexos. Los tiempos han cambiado y se requiere un nuevo enfoque en las relaciones entre los sexos. Resulta fundamental aprender formas nuevas y sanas de relacionarse y comunicarse. Creo que todos pueden beneficiarse con estas ideas. La única respuesta negativa que escucho de los participantes en mis seminarios y de las cartas que recibo es, ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. Nunca es tarde para intensificar el amor en su vida. Solo necesita aprender un nuevo camino. Ya sé que cuente, ya se encuentre o no sometido a una terapia. Si desea relaciones más satisfactorias con el sexo opuesto, este libro es para usted. Es un placer compartir con usted los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Ojalá pueda creer, crecer en la sabiduría y el amor. Ojalá que la frecuencia del divorcio disminuya y el número de matrimonios felices aumente. Nuestros hijos merecen un mundo mejor. Mill Valley, California, 15 de noviembre de 1991. Listo, Diani. Vale, listo. Bueno, mmm, no sé, ¿a ti qué te pareció el libro? Cuéntame. Hasta ahorita, bueno, lo que hemos leído. Bueno, hasta ahora es eh, muy interesante. Sí, vamos a ver esos comportamientos y cosas que pues a veces de pronto pensamos que el otro sexo también piensa o, o en algunas cosas o siente algunas cosas como, como nosotras, pero pues vamos a, a aprender y a comprender más a los hombres, ¿sí? en, en mi caso, en nuestro caso, y pues en el caso de los hombres, a las mujeres, entonces vamos a ver cuáles son esos casos, esas experiencias que él nos comparte y que tal vez nos ayude a, a entender mejor, a ser más comprensivos, ¿sí? a ser más comprensivos con las demás personas, sobre, pues sobre todo con el sexo opuesto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensan nuestros participantes? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, en la primera parte dice, eh, bueno, hay una parte en la que dice, el amor hizo que nosotros pudiéramos como mantener la relación en sí. Pero si, pues, analizamos un poquito, bueno, lo que pasa es que podemos empezar a comprender físicamente qué pasa en nuestro cuerpo. Bueno, muchos hemos escuchado que el amor como tal, o sea, el amor hablando eh, en la parte física, química, dura alrededor de tres años, ¿verdad? Bueno, son, no sé, a veces no me gusta decirlo tan así porque suena como un poco superficial, ¿verdad? Como decir, ah, bueno, el amor solo va a durar tres años. Pero bueno, creo que hace más referencia como a la parte química y física que, que se da en nuestro cuerpo. Eh, sin embargo, de hecho, bueno, he hablado con algunos amigos y ellos siempre me dicen. Mm, llega un punto en el que las cosas se vuelven como tan cotidianas o como de costumbre que esa chispa se apaga porque en, no todos los seres humanos son así eh, porque de hecho hay unas investigaciones que hicieron y hay un porcentaje muy pequeño donde esta chispa no se apaga. Sí, mm, voy a buscarles el, el nombre del documental. Y, y charlamos al respecto, pero en este documental había, analizaron explícitamente a, una pare, a unas parejas en las cuales esta chispa química no se apagó, pero entonces nosotros nos preguntamos cómo hicieron esta evaluación, resulta que les pusieron como unos diodos en el cerebro y cuando uno se está enamorado hay una parte del cerebro que se, digamos, se enciende o se, o se, o se, o se prende un poco, ¿sí? Y estas, cuando ya pasan años... Eh, esta parte ya no está activa. Sin embargo, había una, unas parejas que llevaban 25 años de casados y sí la tenían activa. Entonces, empezaron a investigar por qué esta pareja sí la tenían activa. Y bueno, resulta que era la personalidad de uno de los dos, solo de uno de los dos. Eh, 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 hacía siempre, ella o él, hacían las cosas siempre diferentes, o sea, siempre estaban en, inno, en una constante innovación, ¿sí?, y bueno, este libro es importante porque así nosotros vamos a poder identificar cómo es la otra persona. Vamos a ser como más empáticos. ¿Por qué más empáticos? Porque nosotros a veces no comprendemos, somos de cierta forma. Bueno, de hecho. En un grupo de mujeres, inclusive, o un grupo de hombres, eh, también, son, también hay diferencias. Pero hay dif en este libro o se van a hablar de diferencias marcadas en cuanto a género, como tal, ¿sí? Cómo nosotros percibimos las cosas o cómo somos las cosas. Entonces, es mucho ver que aprendamos a comprendernos con la otra persona. No sé, eh, si en este momento no tenemos pareja, no importa, igual sirve porque también sirve para comprender a nuestro hermano, a nuestro papá, sí, a nuestros amigos o a los hombres a comprender a su hermana, a su mamá, a su amiga, sí, y de hecho para una relación futura es muy bueno porque entonces ya sabemos, ah, ¿por qué reaccionó así? Eh, bueno, podemos adelantar algo un poquito del libro y habla sobre que a veces a los hombres, bueno, yo creo que sería chévere que cuando lo leamos también nos compartan los caballeros que están por acá, eh, si es así, o y nosotros también les decimos si sí, es así, nosotros nos sentimos de esa manera. Eh, hay una partecita donde dice que a los hombres hay momentos donde les gusta apartarse y solucionar ellos las cosas solos, y no significan que estén haciendo un lado a su pareja, ¿sí? Pero bueno, eso yo creo que cuando llegamos a esa parte ya lo ya lo ya lo analizaremos mejor, pero eso es lo que hay que hay que analizar, o sea, este libro nos va a ayudar mucho a la relación interpersonal con el otro género, como para comprendernos más. Y de pronto también a nosotras mismas, porque a veces no sabemos, no nos identificamos a nosotras mismas, porque a veces eh, nos molesta algo, ¿sí? O reaccionamos de cierta forma, porque somos inconscientes, reaccionamos de una forma inconsciente frente a una situación. Entonces, la idea es que... Si lo vemos, lo observamos, vamos a ser más conscientes no solo del otro, del otro género, sino también de nosotras mismas, porque a veces actuamos o nos sentimos de cierta forma y entonces vamos también a saber qué queremos nosotras mismas y también ustedes mismos. ¿sí? Entonces, bueno. Hoy ya empezamos con el libro. con el libro, mañana continuamos con la siguiente parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, si alguien quiere comentar algo, pues ya sabe lo puede hacer por el chat o también puede abrir el micrófono y charlamos y, y la idea es como que entre todos miremos e identifiquemos esas diferencias, sí. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado. Entonces los esperamos mañana. Muchas gracias.